¿No comprendes que es necesario matarla? No pienso asesinar a nadie. Esas son las palabras con las que inicia la recomendación. Esta es Cita con la Muerte, escrita por la inglesa Agatha Christie. Este libro es, bueno, son una colección de libros que narran los casos que tiene el detective belga Hércules Poirot. Y en esta ocasión, Hércules se encuentra visitando Jerusalén, donde conoce a una familia un tanto peculiar. Esta familia está compuesta por 5 miembros, bueno, en realidad son 5 hijos, más la esposa del hijo mayor y la madrastra. Las palabras que dije son dichas entre 2 hermanos porque ellos se encuentran aterrador seguir viviendo de la manera en que lo han hecho. La señora Boynton es una mujer sádica que disfruta haciéndole daño a sus hijastros y a su hija. Entonces ellos desean escaparse, más Raymond, que fue quien las pronuncia, porque ha conocido a una joven que es muy encantadora. Él se siente enamorado de ella, pero no puede o siente que no puede corresponder sus sentimientos por la misma razón de que está bajo el mando de su madrastra. Entonces, bueno, ahí todo va bien. Supongo, si dices que vas a asesinar a tu madrastra, está bien. Bueno, pero en fin, la historia se complica cuando todos viajan a Petra y pues la señora Boynton misteriosamente muere. Cuando le hace, bueno, el análisis indica que ella murió naturalmente, sin embargo, por unas situaciones empiezan a investigar el caso y entonces llegan a que Hércules Poirot es quien debe o quien tiene que ayudar, si él lo desea, ¿sí? Que tiene una obligación casi moral. Él ayuda a resolver este misterio y para mí es una novela que te atrapa desde la primer frase hasta el final. El asesino es totalmente inesperado y creo que eso es algo que me encanta de esta escritora, de Agatha Christie, porque siempre tiene una manera tan increíble de narrar la situación. Tiene, no sé, sus personajes te encantan porque al menos a mí Raymond Boynton es uno de mis personajes favoritos. Si no lo sabías, puedes visitar el video que dejaré enlazado por acá. Ya hablé un poco de él. Es uno de mis personajes favoritos. Sin duda alguna, si uno desea leer una novela que lo atrape y que sea de misterio, de acción y un poco de romance, sin duda alguna yo recomendaría Cita con la Muerte de Agatha Christie. Dale al botón de suscribirse para que cada semana te llegue la notificación de los nuevos videos que he subido. Y no te olvides también de darle like, de comentarlo y de compartirlo con tus amigos para que ellos también se enteren. ¡Chaito! Un personaje que se llama... se me ha olvidado el nombre de ese personaje. ¿Cómo se llamaba? Ah, Raymond. Raymond. Libro que sigue la historia de Hércules